Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats. Y bueno, en esta ocasión es otro más de la marca Hot Wheels y este es precisamente un camión de la marca Hot Wheels que pertenece a su sublínea Track Fleet. Y bueno, de hecho este lo compré en una también en la juguetería del Persa Bio Bio Ni Garage, de cuyo dueño es don Nicolás Gómez. No me acuerdo bien cuánto me costó, pero me costó súper caro. Creo que me costó como 35 mil o 40 mil pesos, más o menos eso me ha costado este camión. Y bueno, y este camión representa precisamente al gran líder de los Autobots, el protagonista de la franquicia Transformers, Optimus Prime, precisamente. Y bueno, de hecho, también quería decirles que también hay disponible una versión de Bumblebee, del Volkswagen Escarabajo de Bumblebee, también de generación 1, en versión Hot Wheels, precisamente. Bueno, pero esa no la he visto aún acá en Chile. Quizá en algún momento pueda llegar. Y bueno, y esto es precisamente parte de una asociación entre Mattel con su máxima competidora en la industria de los juguetes, la también multinacional estadounidense Hasbro. Y bueno, pero ahora sin más que decir, el video review se trata de el camión de Optimus Prime, de Transformers, Generación 1, versión Hot Wheels. Bueno, acá pueden ver a este vehículo. Como yo ya le dije, este es el camión de Optimus Prime, precisamente, que como sabemos representa a la versión de Optimus en Generación 1. Como todos sabemos, en Generación 1, el modo alterno que tenía Optimus Prime era precisamente un camión de color rojo y azul y plateado, marca Freightliner, modelo FL86. Recordemos que las últimas películas live action de Transformers, para rendirle honores a esa versión, los encargados de esas dos películas, de las dos últimas películas de live action de Transformers, que fueron el spin-off de Bumblebee 2018 y la última que se lanzó el año anterior, Rise of the Beasts, también se eligió un camión Freightliner FL86 para rendirle honores precisamente a su primera versión de Generación 1. Y eso es algunos datos que sé de este del persona del modo alterno de este personaje. Y bueno, podemos ver que las ruedas de mi camión de Optimus Prime hacen que pueda deslizarse perfectamente. De hecho, no lo compré como producto segunda mano, lo compré con caja incluida. De hecho, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 ruedas, contando obviamente las 4 de lo que es del remolque, la acoplado. Y bueno, podemos ver entre sus detalles. Bueno, podemos ver que la cabina, por ejemplo, de color rojo. Podemos ver que tiene una línea en ambos costados, en plateado. Y bueno, podemos ver ahí el escudo Autobot aplicado tanto en rojo como en plateado, como ustedes pueden apreciar. Tiene simuladas las puertas, tiene simulados también sus tubos de escape en cromado plateado, y en el mismo material también está en cromado plateado los tanques de diésel y lo que es la base o chasis. Bueno, podemos ver que las llantas son de color negro, y podemos ver que sus bordes son también en cromado plateado. Y bueno, también lo es en cromado plateado la parrilla y la defensa o parachoques o para golpes, como quieran decirle. Los limpios parabrisas también los tienen simulados, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, también podemos ver que, bueno, su pata estabilizadora es fija, así que no tiene movimiento, es fija, es estática. Bueno, podemos ver que el trailer, el remolque, el acoplado,
es de color plomo, como ustedes pueden apreciar, podemos ver que tiene una línea que es de color blanco y celeste. Y podemos ver que también está el escudo Autobot, el símbolo Autobot también aplicado en blanco y rojo, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y aquí, bueno, aquí podemos ver que tiene simulada lo que es la puerta de acceso al acoplado, como ustedes pueden apreciar. De hecho, no se abre, también es completamente fija, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, también podemos ver que también tiene los mismos detalles en este otro lado. Como ustedes pueden apreciar, muy, muy bonito este camión de Optimus de Transformers. Y bueno, finalmente para recomendar este camión, se lo recomiendo a todos los fanáticos, no solamente de los vehículos en general, y no solamente a los fanáticos de la marca Hot Wheels, como yo, por ejemplo. También se lo recomiendo a los fanáticos, también como yo, de la franquicia Transformers. Les recomiendo precisamente este camión de Optimus en versión Hot Wheels. Y bueno, como yo ya le dije anteriormente, este también lo compré en la juguetería del Persa Bio Bio Nicarage, de la mano de su vendedor y dueño, Nicolás Gómez. De hecho, recomiendo que vayan al Persa Bio Bio y visiten su juguetería, que es exclusivamente de autitos diecast. Y bueno, y también decirles que me costó como 35 mil o 40 mil pesos, más o menos me costó este camión de Optimus, y por fin lo tengo acá en mis manos después de mucho tiempo y después de anhelarlo por mucho tiempo. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden, por favor, al ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, como si fuera. Chao.